Hola, muy buenos días. Bienvenidos a un jueves más de Aprende Más con la Entidad Mexicana de Acreditación. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes para traerles temas de interés como cada jueves. Les recordamos con estas recomendaciones que sus dudas y comentarios sean ingresados a la sección de preguntas y respuestas de la plataforma. Les recordamos que estamos transmitiendo por Teams Live y por nuestro canal de YouTube. El webinar será grabado y lo pueden consultar tanto en nuestra página electrónica como en YouTube. Esta es la agenda del día de hoy. Vamos a iniciar con el ingeniero Don De Buen, que nos va a hablar sobre la importancia de la eficiencia energética. Después vamos a conocer sobre la acreditación para los aparatos y enseres electrodomésticos, un poco más de la importancia de las normas en la industria a través de la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas. Nos platicará también el ingeniero Gerardo Hernández sobre cuáles son las pruebas que le aplican por parte de los laboratorios a estos productos de seres domésticos, y terminaremos conociendo más sobre la certificación para todo lo que tenemos ya preparado para ustedes. El día de hoy vamos a iniciar con nuestro ponente para que nos platique sobre buenas prácticas, normas y estándares en el hogar. Está con nosotros el ingeniero Odón De Buen. Él es director general de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía. Él es ingeniero mecánico, electricista con maestría en energía y recursos. Su experiencia laboral incluye haber colaborado para el Instituto de Ingeniería de la UNAM, para la Comisión Federal de Electricidad y el Laboratorio Lawrence de Berkeley. Ha sido consultor para organismos nacionales e internacionales en temas de ahorro de energía y energías renovables también en México y Centro y Sudamérica. Actualmente él es miembro electo por asamblea y por un periodo de 3 años del Consejo de la Comisión Electrotécnica Internacional. Bienvenido, ingeniero Don De Buen. Adelante, por favor. Le pedimos prender su micrófono, por favor. No, aquí a la orden, sí. Saludo. Gracias, Verónica. Saludo a mis colegas de panel, al público que nos está escuchando y viendo. Pediría que pusieran la primera lámina. Bien, muchas gracias. Voy a hablar de algunas generalidades. Básicamente son 11 láminas. La primera se refiere a por qué la eficiencia energética es parte de la política pública. Y aquí diría que se convierte en política pública en la crisis energética de los 70s. Previamente ha habido pasos importantes de eficiencia energética en la historia. Uno de ellos, la máquina de Watt, hizo mucho más eficiente la producción de vapor. Otro lo redujo el consumo de energía a una cuarta parte. Otro es la historia de del cambio de barcos a carbón a barcos a petróleo, donde bajaron el consumo en 40%, el consumo unitario. Pero el caso de la eficiencia energética en nuestros tiempos viene precisamente de esa crisis donde se vieron el problema desde dos perspectivas. La perspectiva de aumentar la oferta, especialmente fuera de la zona de Medio Oriente. Pero también hubo quien dijo, espérense, aquí tenemos que mejorar la forma en que usamos la energía en nuestros aparatos. Y ahí pues empezó un proceso que no ha terminado afortunadamente, donde se va mejorando la eficiencia energética de equipos, sistemas que utilizamos para tener servicios energéticos. Y en ese sentido ha sido fundamental en la política pública las regulaciones técnicas. En el caso de México, las normas oficiales mexicanas. La que sigue, por favor. Precisamente aquí les estoy mostrando una gráfica que muestra este proceso para Estados Unidos, para lo que yo considero el producto emblemático de la eficiencia energética, que es el refrigerador, que es un aparato que en México ya más del 90% de las viviendas lo tienen. Bueno, pero este es el caso de Estados Unidos, una gráfica que va desde finales de la Segunda Guerra Mundial hacia 2002. Y podemos ver tres líneas. La de arriba, la púrpura, es la evolución del tamaño unitario de los refrigeradores. Lo que podemos ver es que ha ido creciendo y el refrigerador promedio supera los 20
pies cúbicos. No es el caso de México, pero es el caso de Estados Unidos. La segunda línea importante es la azul, la que es como una montaña que sube y que baja. Precisamente su corte de hacia abajo viene después de la crisis petrolera de los 70s. Y podemos ver que aun cuando está aumentando el tamaño de los refrigeradores, fue reduciendo su consumo unitario al llegar a ser hoy día hasta una cuarta parte de lo que consumían hacia los años de los 70s. Y el tercer dato es la línea amarilla, es el precio de los refrigeradores. Uno podría pensar que por incluirle otra tecnología, más aislamiento, mejores motores, el precio subiría. Pero no, el hecho es que el precio de estos equipos ha venido bajando a pesar de ser más grandes, a pesar de ser más eficientes, lo que hace que esto pueda funcionar muy bien en el mercado. La que sigue, por favor. Y pues la eficiencia energética tiene muchos beneficios, por eso se convierte en un elemento política pública. Los económicos, la eficiencia energética, cuando uno compra un equipo eficiente, está además, trae torta bajo el brazo, va a permitir ahorrar dinero, y eso ocurre en las familias, pero también en las empresas. Efectos ambientales positivos, porque dependemos de combustibles fósiles para generar electricidad o también para tener calor con gas o gas LP. Sociales, porque permite tener a la población mayores servicios energéticos con un menor costo. Y energéticos, que es muy importante en la actual administración, es poder alargar la vida de los recursos que son de la nación, recursos energéticos no renovables. Adelante. En México tenemos a junio de 2020, en nuestro balance son 32 normas oficiales mexicanas que son, y de eso va a estar hablando a plenitud a lo largo de de esta mañana, que son obligatorias. Y para eso, además de tener la norma en sí, que es una descripción que tiene un valor que tiene que cumplirse, o varios valores de acuerdo a las características de los sistemas, equipos, elementos, y tiene el método de prueba que debe cumplir un laboratorio de prueba para comprobar ese valor. Y en México, en nuestro balance, y sobre eso también se va a estar hablando, teníamos 86 laboratorios de prueba para todo ese conjunto de NOMS, 13 organismos de certificación que toman el resultado del laboratorio de prueba y dan un certificado, y 215 unidades de verificación que van sobre NOM de sistema, donde se funciona de una manera distinta. La siguiente, por favor. Aquí hay una lista extensa de estas normas. Como podemos ver, para los hogares hay refrigeradores, acondicionadores de aire, calentadores de agua, lámparas, energía en espera que aplica al microondas, a la televisión, a estufas, motores de varios tipos. Además de normas de sistemas que son de envolventes de edificios, hay una muy importante para sector residencial, pero esto es más bien una norma de sistema. Estamos concentrando hoy más bien en normas de equipos. Adelante, por favor. Y bien, pues el trabajo de normas viene desde 1993, cuando se establece un comité de normalización en la CONUE, a partir del mandato de la Ley Federal de Metrología y Normalización, que se acaba de modificar. Para el caso de la CONUE, era la conservación de recursos energéticos no renovables, y se inicia desde 93 un proceso lento, pero sostenido, de aumento de normas y luego revisión de normas, que da como resultado que año por año, hoy día, es cerca de 10 millones de enseres domésticos mayores, los refris, las estufas, las lavadoras de ropa, el calentador de agua, entran al mercado, entran a los hogares como equipos nuevos y ya normalizados. Y esto estaba ocurriendo de manera creciente desde hace ya 20 años. Entonces, este ha sido un proceso largo. Hoy día, cualquier vivienda que tenga electricidad tiene un producto con NOM. Puede ser simplemente la lamparita. Pero como ya dije, la mayor parte de las viviendas, la gran mayoría de las viviendas en México tiene refrigerador. Y el refrigerador tiene norma oficial mexicana.
Y esto ha tenido un enorme impacto. La que sigue, por favor. Y este es un ejemplo, el otro día pensando en la presentación, estaba buscando algo que lo argumente bien. Precisamente hace 25 años, un refrigerador nuevo mediano, que es de los comunes en México, consumía 1,200 kilowatts hora al año. Hoy día, en una vivienda promedio en clima templado en México, consume menos que lo que un refrigerador hace 25 años, consume aproximadamente 1,000 kilowatts hora al año. O sea, lo que le quitamos al refrigerador nos ha permitido tener energía para el microondas, el teléfono, la computadora y otros dispositivos que tenemos en nuestra casa. Por supuesto, también ha vuelto más eficiente la iluminación. El caso de las lámparas, de pasar de lámparas incandescentes a lámparas fluorescentes compactas y hoy día los LED. Entonces, tenemos como resultado que los hogares mexicanos son mucho más eficientes en su uso de energía hoy día que hace 25 años. Adelante, por favor. De acuerdo a la Agencia Internacional de Energía, esto ha tenido un impacto económico importante. Donde ellos refieren, el análisis que han hecho es que en México se evitó un 10% de gasto adicional a hogares por efecto de las normas. O sea, hay un impacto económico muy significativo en la población en México. Y hay otro fenómeno, no lo voy a explicar aquí, pero resulta que en los datos que hemos tenido, la población de menos ingresos se fue haciendo de equipos, pero estos equipos resultaron ser más eficientes que los anteriores. Entonces, han podido hacerse de servicios energéticos, en el caso de la refrigeración, la iluminación, de una manera mucho más económica, al grado de que los datos de gasto, energía para respecto al ingreso del decil de menor ingreso se han reducido. Entonces, ha habido un impacto social importante, especialmente en sectores medios. Adelante, por favor. Hace 3 años se terminó un proceso de 4 años de un trabajo hecho para la Comisión Económica para América Latina, donde, y está en un documento, aquí está referido, donde se revisa la cadena de energía desde la oferta hasta la demanda en México y se definen indicadores de intensidad energética. Y lo que este estudio nos muestra es que en México la intensidad energética del sector residencial bajó casi 46% y el consumo per cápita del sector residencial se redujo en casi 17%. Ha sido una reducción permanente de esta intensidad de consumo del sector residencial y que tiene los efectos que ya he referido antes. La que sigue, por favor. En conclusión, este proceso en el cual estas tecnologías más eficientes y en un proceso que incluye lo que se va a estar describiendo más adelante, es un gran cambio estructural con un enorme impacto económico y social. Tan solo en lo que son refrigeradores, podemos estar hablando de que se han cambiado la gran mayoría de los refrigeradores en las viviendas de México para que estos sean más eficientes. Lo mismo ha ocurrido con calentadores de gas. Lo mismo ha ocurrido con lámparas. Hoy en día, el INEGI, según nos dice, solo el 10% de las viviendas tienen alguna lámpara incandescente funcionando. Ya lo que predomina son lámparas ahorradoras. Y eso ya está puesto, ya lo tenemos en nuestras casas, ya está funcionando con este gran impacto económico y social. Y eso sería el mensaje que tendría para ustedes esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Don de Buen, por su participación. Les recordamos que las preguntas las estamos recibiendo por YouTube o por Teams Live para que nos puedan compartir cuáles son sus comentarios. También nos gustaría saber de dónde nos acompañan. Es importante para nosotros conocer desde qué estado o ciudad de la República nos están acompañando e incluso si están en otros países. Vamos a continuar con el programa. Está con nosotros la maestra Maribel López Martínez. Ella es la directora ejecutiva de la Entidad Mexicana de Acreditación desde su fundación hace ya más de 21 años. Actualmente es vicepresidenta de la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios ILAC
y por más de 30 años ella se ha dedicado a actividades de metodología, normalización y evaluación de la conformidad y, por supuesto, acreditación, elementos importantes de ahora el Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad. Ella ha ocupado diferentes puestos en el sector público y privado y ha representado a México en diversos y múltiples seminarios y diferentes eventos relacionados con estos temas. Por favor, adelante, maestra. Muchas gracias, Verónica. Saludo con mucho gusto a todos los que nos acompañan, a mis compañeros de panel. Es un honor y un placer estar nuevamente con ustedes en un webinar de Aprende Más con EMA de los jueves. Y bueno, acabamos de oír a nuestro querido Odón hablándonos de los beneficios de las normas en la parte de la eficiencia energética. Sin embargo, yo quiero cubrir muchísimo más. En nuestra vida diaria, en el hogar, estamos rodeados de productos que tienen que cumplir con normas oficiales mexicanas obligatorias y con estándares. Las normas y los estándares nos cuidan todo el día, desde que amanecemos hasta que nos volvemos a dormir. Yo quiero poner algunos ejemplos porque a veces no nos damos cuenta de todas las normas que hay a nuestro alrededor. Hoy en la mañana, para estar bien despierta para este webinar, me tomé un delicioso café. Y al ver la cafetera, empecé a pensar en todo lo que había detrás de ella. Desde luego, hay requisitos para evitar el sobrecalentamiento. Ahorita me subí corriendo al webinar y la dejé prendida. Y no por eso se sigue calentando y calentando hasta que vaya a haber algún daño. Agarré la jarra para servirme y pensé, todo el peso que soporta, desde luego que está probado, pero además el cristal, pues tiene que aguantar todo el calor, evitar las fallas eléctricas y ojalá me ahorre tantita energía porque ya la dejé conectada y quién sabe a qué horas vaya a apagarla. Detrás de cada producto hay normas que nos cuidan. Tenemos productos que usamos en el hogar que aunque a lo mejor no están catalogados tal como electrodomésticos, están en el hogar y nos pueden producir o causar daños. Tenemos el caso que ha sido muy sonado, por ejemplo, de las luces navideñas. Cada año se producen cientos de incendios en hogares originados por luces que no cumplen las normas, por estas series preciosas que compramos a veces en los mercados informales o sin certificación y que no aguantan para estar funcionando todo el día. Existe la venta de luces navideñas que no han sido probadas, inspeccionadas o certificadas y es muy importante conocer lo que puede suceder. Tenemos aquí un pequeño video para que veamos este ejemplo. Aquí podemos ver cómo en tan poco tiempo, 19 segundos, 20 segundos, primero el incendio de las luces se dio en 4 segundos. Y luego vemos cómo en menos de un minuto, desde luego con alfombras, con cortinas, con producto que rápidamente se puede incendiar, que es flamable, ya se acabó y tuvimos un accidente importante en nuestro hogar. Esto es un ejemplo de lo que puede suceder. Gracias al NIS por prestarnos este video que estamos utilizando. En 50 segundos ya tuvimos un problema por un producto que no cumplió una norma. Es por eso que por nuestro bienestar, no solo para el uso eficiente de energía, para cuidar al ambiente, para tener ahorros, sino para evitar todo esto que es salvaguardar nuestra salud, nuestra seguridad, una descarga eléctrica, una quemadura, un daño corporal, un incendio, tenemos que ver que las normas se cumplan. Detrás de estos aparatos, estos utensilios, estos enseres que usamos en el hogar, que usan electricidad, que usan gas, está una gran infraestructura de la calidad. Está la metrología, está la normalización, está la evaluación de la conformidad y, por supuesto, pues hoy me toca representar la acreditación, que es de lo que les voy a hablar a continuación. ¿Qué es la acreditación?
La acreditación es una herramienta global, independiente, sólida, que apoya a todo esto, a salvaguardar la seguridad, la salud, el patrimonio de la sociedad, el cuidado del ambiente, pero también evaluar la calidad y el desempeño de los productos. Lo que hace la acreditación es el reconocimiento de la competencia técnica y confiabilidad de los laboratorios, de los organismos de certificación, de las unidades de inspección que evalúan si el producto, el proceso, el servicio está cumpliendo con las normas. Afortunadamente, hoy tenemos aquí no solo representantes de autoridades, de empresarios, sino también de laboratorios y organismos de certificación que nos van a platicar cómo desarrollan este trabajo. EMA, desde hace más de 21 años, realiza evaluaciones de acreditaciones. Somos un equipo de 140 colaboradores, pero afortunadamente trabajamos con profesionales entusiastas, capacitados, comprometidos, que forman el padrón de expertos, el padrón de evaluadores de la entidad mexicana de acreditación. Más de 1,500 de diferentes instituciones que conocen sobre cada una de las pruebas, de las metodologías, de los requisitos y nos apoyan en la evaluación. ¿Por qué? Porque detrás de una acreditación tiene que haber personal capacitado del más alto nivel. Ahorita vamos a ver cómo se realizan las pruebas, algunos productos, y tiene que ser gente que entienda, que conozca todo el método a aplicar. Desde luego tiene que haber equipo y este equipo tiene que estar calibrado, tiene que darnos mediciones precisas con trazabilidad a nuestros patrones nacionales para saber que la medición está siendo adecuada. Tenemos que tener instalaciones adecuadas. Se requieren de repente, pues, cámaras que nos ayuden a provocar una lluvia o una humedad bajo la cual están los equipos y procedimientos y métodos adecuados. Esto es lo que nos ayudan a evaluar los expertos cuando vamos a ver un laboratorio para reconocer que estos son técnicamente competentes, que efectivamente saben hacer. Desde luego, la acreditación también implica confianza. Tienen que trabajar con integridad, con ética, no se pueden falsear los datos, hay que corroborar y validar la metodología y los resultados con imparcialidad, sin discriminación, tienen que ser muy objetivos y tienen que darnos esa confidencialidad cuando nuestro producto no cumple o nuestro servicio y hay que hacer algún cambio para que cumplan la norma. EMA evalúa la conformidad con las normas internacionales y nacionales. Las normas de la serie 17000, que son las normas de la familia, que son para evaluación de la conformidad, así como tenemos la familia 9000 para calidad o 14000 para ambiental, tenemos las 17000 que son para evaluación de la conformidad. Si vamos a evaluar un laboratorio, hay que ver que cumpla con la 17025. Si vamos a evaluar un organismo de certificación de producto, tiene que cumplir con la 17065. Cada una tiene una normativa que nos dice qué es lo que vamos a ir a evaluar. La pregunta que siempre nos hacen es, ¿quién autoriza las operaciones de la EMA? ¿Quién acredita al acreditador? Aquí, primero que nada, quiero decirles que orgullosamente EMA cuenta con la autorización para operar de la Secretaría de Economía y esta, a su vez, con el visto bueno de las autoridades normalizadoras que hace 21 años estaban en la Ley Federal de Metrología y Normalización y que les tocó dar su visto bueno para que nosotros pudiéramos operar. Hoy son mucho más secretarías las que hacen normas. En aquel entonces eran estas 9, hoy son 11 que trabajan en esto. Pero además EMA cuenta con el reconocimiento de más de 100 países. Países que todos signamos, que todos firmamos un acuerdo de reconocimiento mutuo. El Foro Internacional de Acreditación, la Cooperación Internacional de acreditación de laboratorios, que son los dos entes a nivel internacional, pero también a nivel regional,
tenemos la cooperación de Asia-Pacífico y la cooperación interamericana. Y aquí, ¿qué se hace? Nos evaluamos entre pares. El organismo de acreditación de Estados Unidos, de Alemania, de Japón, envía a sus expertos a evaluar el organismo de acreditación de México. O nosotros apoyamos en evaluaciones de acreditadores de otros países y así nos reconocemos entre pares y firmamos lo que llamamos el arreglo de reconocimiento multilateral o el arreglo de reconocimiento mutuo. Estamos reconociendo que operamos bajo los mismos estándares. Así es como se da la credibilidad, la trazabilidad en materia de acreditación. Las autoridades normalizadoras, los organismos internacionales reconocen a los acreditadores en México o en cualquier otro país. Los acreditadores evaluamos a los laboratorios, a las unidades de inspección, a los organismos de certificación y ellos a su vez, como nos los van a explicar ahorita, evalúan que los productos, los servicios, los procesos cumplan con los requerimientos en las normas oficiales mexicanas o en los estándares para garantizar la seguridad, la salud, desde luego la eficiencia energética tan importante para proteger al consumidor, al ambiente, a las vías generales de comunicación. En EMA se han logrado en estos 21 años más de 6,300 acreditaciones. Desde luego en diferentes programas, aquí hay un paraguas muy amplio. Es importante pues que conozcamos algunas normas que son evaluadas en productos para nuestro hogar. Y aquí me permito distraerlos con otro pequeñito videíto que nos muestra todas las normas que nos rodean. Simplemente hoy los invito a que cuando entremos a la cocina, volteemos y digamos, no puede ser que estemos cubiertos por este gran paraguas de normas oficiales mexicanas. Aquí vemos qué productos deben de contar con normas para salvaguardar su seguridad. Tenemos desde la olla express, el horno de microondas, los luminarios, los interruptores, el refrigerador, la lavadora, la estufa, el calentador, la cafetera, la licuadora. Todo esto tiene que estar evaluado por un organismo confiable que esté acreditado de acuerdo a una norma que nos brinde esta seguridad. Algunos de los ejemplos en acreditaciones que hemos otorgado para apoyar pues la eficiencia energética, la seguridad en estos aparatos, son más de 60 acreditaciones para el área eléctrica, electrónica, 33 para metal mecánica, donde metemos las estufas, los calentadores, por ejemplo, para el hogar. En acreditaciones para organismos de certificación tenemos 15 en eficiencia energética. Nos da mucho gusto en la parte de eficiencia energética comentarles, ya nos decía Odón, que tienen 32 normas oficiales mexicanas. 29 de estas normas tienen estructura acreditada para ser evaluada y estamos trabajando muy fuerte para que el 100% de las normas puedan ser evaluadas. En acreditaciones para unidades de inspección tenemos 92 que tienen que ver con información comercial, desde el empaque, el instructivo, las etiquetas que tenemos para todo lo de eficiencia energética en productos eléctricos, electrónicos, electrodomésticos. Lo que les comentaba de las normas que hay de eficiencia energética, vamos por el 100%. Estamos trabajando muy fuerte en que todas las normas se cumplan y se hagan cumplir. No sirve de nada tener el documento si no hay estructura confiable para ver que se están cumpliendo con estos requisitos. Es importante que estemos seguros que todos los productos que están en nuestro hogar, que están sujetos a una norma oficial mexicana, a un estándar, cumplan con las normas, que nos brinden seguridad, que nos brinden eficiencia energética, pero también a continuación va a hablar un representante de los empresarios
de manufacturas eléctricas, y las normas también son importantísimas para exportar nuestros productos y que estos sean aceptados en los diferentes mercados. Nos va a abrir otros mercados al poder garantizar que cumplen con la normativa. Los invito a estar pendientes de las normas y de su cumplimiento. Muchísimas gracias y buenos días. Muchísimas gracias a la maestra Maribel López, directora ejecutiva de la Entidad Mexicana de Acreditación. Antes de continuar con el programa, les mandamos saludos. Nos acompañan desde Zapopan, de Tlajomulco y de Guadalajara en el estado de Jalisco. Están también de Atlacomulco en el estado de México, en Baja California Sur, en Villahermosa, Tabasco, en la Ciudad de México, en Monterrey, Nuevo León, en Hermosillo, Sonora y muchos estados más que están aquí con nosotros en este webinar en vivo. Muchas gracias y bienvenidos. Les pedimos, bueno, más bien les recordamos que estamos en los webinars de Aprende Más todos los jueves desde el mes de julio. Llevamos ya 2 meses cachito entrando ya a con estos temas, y queremos saber que nos pongan en el chat de YouTube o de Teams Live qué son los temas que les gustaría conocer para que podamos incluirlos en nuestros programas para las próximas fechas. Vamos a continuar ahora sí. Está con nosotros el ingeniero Hugo Gómez Sierra. Él es el presidente de la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas. Él es director general de Condumex y Grupo Nacobre. Es ingeniero industrial, cuenta con una especialidad en finanzas por la Universidad de las Américas de Puebla y con una especialidad en alta dirección por el IPADE. Cuenta con 36 años de trayectoria en Grupo Condumex, 16 años en el sector automotriz y 20 años en el sector de cables y energía. Él es miembro de la mesa directiva de Concamín desde 2019 y él es miembro del consejo directivo de la Entidad Mexicana de Acreditación. También es miembro del Consejo de Negocios de Energía en México. Como ven, tiene una amplia experiencia en todo lo relacionado a estos temas, por lo que le damos la bienvenida y le cedo la palabra. Adelante, por favor. Le pedimos que encienda su micro, por favor. Siempre pasa lo mismo. Creo que esto de decir enciende el micro nos pasa 20 veces al día. Buenos días a todos, Vero. Muchas gracias por la presentación y muchísimas gracias a Emma por la invitación a este jueves de Aprende Más con este webinar denominado Buenas Prácticas, Normas y Estándares en el Hogar. Saludo a mis colegas de panel, a Odón, a Gerardo, a mi querida Maribel, a Gabriel, muchas gracias por la invitación y desde luego a todos nuestros espectadores que se toman el tiempo en escucharnos en estos temas tan, tan importantes. Bueno, entrando directo en materia, me invitaron aquí a platicar por qué es importante, por qué son importantes las normas en la industria de las manufacturas eléctricas y simplemente hablar, me gusta hablar un poco con datos y números porque este es un tema muy amplio, pero poco conocido, como ya decía Maribel en su exposición. Todos los productos que están en nuestra vida diaria o están normados o deberían de estar normados. Para nosotros es tan importante que participamos en 102 comisiones de trabajo en diferentes foros que más adelante mencionaré. Y tenemos 434 personas de nuestras industrias trabajando todos los días en temas de carácter normativo. Simplemente para dar un contexto para aquellos que nos escuchan y no conocen qué es CANAME. CANAME es la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas. Es una cámara que tiene 64 años dando servicio al sector eléctrico. Un poco de dimensiones, representa el 3.1 del PIB industrial de este país, el 0.5 del PIB nacional con todos sus sectores, tiene emplea 195 mil personas directas de alta especialidad y tenemos un valor de exportaciones, solo para mencionar un dato duro, de 37 mil millones de dólares, más de 37 mil millones de dólares, que vendría siendo alrededor del 7 o 8% de las exportaciones de México, ¿no?
Esas son las dimensiones. Exportamos a 189 países con muchas fracciones arancelares y productos. Y simplemente para darles una idea de la gama de productos que se manufacturan por nuestros afiliados, si me ayudas, Vero, con la siguiente, por favor, de manera muy gráfica, esto está en la vida de todos nosotros todos los días desde que nos levantamos. Hay una parte que no se ve, pero la generación de la energía empieza precisamente en las plantas de generación. Desde ahí estamos nosotros hasta la transmisión, la distribución, llega a casa, entra por los circuitos de casa que ya nos platicaba Maribel, y después en todos los elementos de la vida diaria, ¿verdad? En los refrigeradores, en las estufas, en los aires acondicionados, en los centros comerciales, en la iluminación, en los motores que mueven el agua, que mueven los motores adentro de los mismos seres electrodomésticos. Todos estos productos son productos que tienen normas. Y para esas normas, pues adelante, Vero, colaboramos pues en cuatro comités consultivos nacionales con autoridades normalizadoras, como son la Secretaría de Economía, la Secretaría de Energía, la CONUE, que ya nos acompañó, me precedió mi querido amigo Don, y la CRE. Ahí simplemente mencionar, o Don dijo que se han desarrollado 32 normas de eficiencia energética. Bueno, pues con mucho orgullo podemos decir que de esas 32, en 11, CANAMI ha sido copartícipe en la generación y en la elaboración de esas normas. En organismos nacionales de estandarización, como ANSE y NICE, aquí también me sucederá posteriormente mi estimado Gerardo de NICE, y también con ellos tenemos una gran actividad normativa. Desde luego, comités técnicos, y además también participamos en todas las especificaciones técnicas de las ahora empresas productivas del Estado, CFE y Pemex. Adelante. Y no solo eso, sino que también tenemos una intensa participación internacional. ¿Y por qué es importante participar en los organismos internacionales? Porque desde ahí se empiezan a elaborar los primeros conceptos normativos que después se convertirán en normas y estándares nacionales, ya sean oficiales como NOMS o NMX. Desde luego, también estamos participando con EMA, aquí con Maribel y Verónica, en todo el trabajo de los comités de evaluación, en los organismos de certificación de producto, también a través de capacitación, con entrenamiento a los evaluadores, a través de desarrollo de normas técnicas, y luego además con los organismos de certificación de sistemas, que pues ahí hay una serie de logotipos que ustedes seguramente ya conocen. Y bueno, hacer normas es todo un proceso muy complejo y largo, pero al final es, digamos, en el ambiente coloquial vendría siendo las leyes o las reglas, pero una ley o una regla, y en este caso una norma o un estándar, no sirve de nada si no se vigila el cumplimiento. Entonces, por eso es muy importante trabajar en la vigilancia del mercado, porque al final lo que queremos es garantizar que lo que el usuario final recibe es un producto que cumple con esas normas o estándares, y a través de un trabajo conjunto que elaboramos con CONUE a través de la Mesa de Fortalecimiento de la Evaluación de la Conformidad y Vigilancia, o con ANSE a través de los proyectos de vigilancia del mercado, o con Profeco a través de denuncias de los afiliados para que la Profeco pueda evaluar donde hay productos, verificar donde encontramos productos apócrifos o lo que nosotros llamamos piratas, que no cumplen con las normativas y que pueden llegar engañando al usuario final. Adelante. Todo esto, adicionalmente, trabajamos muy de la mano con el brazo distribuidor del producto, porque nosotros somos fabricantes, pero no llevamos el producto final hasta el usuario. Esto se hace a través de los canales de suministro de distribución,
Y ahí entra otra asociación con la que trabajamos muy de la mano, que es la CONACOME, que es donde están asociados, es la Confederación Nacional de Comerciantes de Material Eléctrico, que a nivel nacional están asociados para llegar ahora sí hasta los clientes finales que compran los productos que nosotros manufacturamos. Y aquí lo que hemos hecho es trabajar primero en capacitar, en informar a toda la cadena de distribución de las normas, de lo que implica, de lo que tienen que buscar en los productos que compras y combatir de manera frontal a aquellos productos que no cumplen con la normativa o con las especificaciones. Adelante. Para ello hemos, desde tiempo atrás, a través de CANAME, hemos trabajado muy fuerte en la capacitación, en el entrenamiento de los diferentes niveles de la cadena de distribución. Y ahora que hemos tenido pues estas nuevas circunstancias que nos han llevado en buena medida a la virtualidad, como lo estamos haciendo hoy, no hemos parado, hemos continuado haciendo esta divulgación, esta capacitación y entrenamiento pues a través de los medios virtuales, y hemos elaborado y aplicado pues todos estos webinars que ustedes ven en pantalla, que tiene que ver con concientizar si es importante cumplir o no cumplir las normas, información real sobre lo que puede hacer un producto en particular, qué es más importante, si la calidad o la cantidad de un producto, en la iluminación, la importancia que tiene en términos de eficiencia energética, que ya hemos compartido, Don, pero también de la calidad del producto, de tal manera de darle criterios a la cadena de distribución, a los vendedores, para que orienten correctamente al usuario final, que al final somos todos nosotros. Aquí podemos ver una serie de productos. Todos estos productos hace alguien que está afiliado a nuestra cámara. Ya Maribel nos explicaba en un diagrama para un espacio particular de un hogar, dónde están. Estamos en todo. No hay día en que cada uno de nosotros no estemos en contacto con un producto manufacturado por alguno de nuestros fabricantes que cumple estrictamente las normas y las especificaciones para que al final lleguemos a ustedes, a los clientes, a todos los usuarios, a nosotros mismos como usuarios, con productos que cumplan absolutamente todos los criterios establecidos. Y aquí simplemente voy a poner, ya la mencionó, no voy a abundar mucho porque ya se habló de ello, pero bueno, estas son cinco normas que son muy importantes. La NOM 015 NER 2018, que tiene que ver con la eficiencia energética. Ya nos platicaba Odón cómo ha mejorado la eficiencia de estos productos en lavadoras, en iluminación, pero no solo nos importa la eficiencia, nos importa quizá de igual manera o más la seguridad del producto, porque al final ahí está involucrada la seguridad personal y patrimonial de todos los que consumimos un producto manufacturado por nosotros. Adelante, por favor. Aquí una gráfica muy simple que refuerza lo que Odón dijo. ¿Qué ha pasado con la eficiencia energética? Ahí tienen una gráfica. Cómo este es un proceso evolutivo de normas que van modificándose a través de los años. Espero que lo alcancen a ver porque yo no lo veo. Y eso que traigo mis lentes. Pero simple y llanamente ha pasado de un consumo, aquí dice, de 710 kilowatts horas año un refrigerador estándar a 305. La mitad. A través, evolutivamente, a través, y pueden ver la evolución de las normas, de esta norma, de la NOM 015, cómo ha ido cambiando en sus diferentes versiones, y cada versión es más eficiente. Entonces, es un esfuerzo conjunto que hacemos con CONUE, CANAME y CONUE, y que ha ayudado, como ya explicó Don claramente, a que el consumo energético en este país, todos tenemos un refrigerador en casa, y puse este ejemplo porque a Don le encanta, entonces, y a mí también, porque pues, somos fabricantes de estos productos, donde podemos ver el resultado de un esfuerzo de trabajo técnico, tecnológico, de innovación, donde lo que les damos es un resultado final que se traduce en un beneficio para la sociedad. Adelante. Y bueno, aquí nos pusimos de acuerdo Maribel y yo, pues es aquí nuevamente reforzar
en las instalaciones eléctricas de un hogar. Tenemos en todo, ¿verdad? Hablamos de gas, hablamos de energía, contactores, iluminación, extensiones. Bueno, cada uno de estos elementos son elementos críticos, son elementos que en algún momento de estar mal diseñados o inclusive mal instalados, porque también hay que decirlo, que también capacitamos de manera muy estricta a quien instala nuestros productos, porque puede cumplir con todas las normas, pero si la instalación no se hace correctamente, que por cierto también está normada, es fundamental para el buen funcionamiento de los equipos. No basta con que el equipo sea eficiente y cumpla con la norma, también tiene que instalarse de acuerdo a una norma para que funcione de manera correcta. Adelante. Bueno, los riesgos son evidentes. Ya nos presentaba un video que no puede ser más explícito que lo que vimos hace unos minutos con Maribel. Pero bueno, pues aquí hay muchos otros ejemplos que al final nos llevan a un tema que tiene que ver con la vida misma, ¿no? Adelante. Más ejemplos y continúa, Vero. Y aquí unas estadísticas, ¿no? En los incendios urbanos, podemos ver aquí primero que los incendios en inmuebles, el 52% de los incendios se dan en casa-habitación, de los cuales el 83% de los decesos se dan ahí mismo. O sea, el incendio siempre será un incendio y será grave donde sea, pero no, el riesgo de fallecimiento es mucho más alto en una casa habitación que en un lugar establecimiento industrial o comercial. Y bueno, estos números que muestro aquí, que son datos del INEGI, no son mis datos, y de un programa de Casa Segura que compartimos con una institución con la que trabajamos de la mano, tanto con UIE, como EMA, como Micaname, es precisamente con un esfuerzo de asegurar que las instalaciones y los equipos dentro de un hogar no provoquen este tipo de efectos. Adelante. Y bueno, hablando de cortocircuitos, ya muy concretamente de temas eléctricos que normalmente se dan en los cables que pueden estar subnormados o que no cumplen con las características, o en las instalaciones de contactos con cables, en los que llamamos en el argot eléctrico puntos calientes, son pues uno de los principales causales, una de las principales causales de este riesgo patrimonial. Adelante. En resumen, y pues me gustaría concluir con esto, ¿no? Primero que nada, lo más importante en las normas para la industria eléctrica es la seguridad y el bienestar del usuario. Es la protección a la vida misma, es la protección al patrimonio. Eso es lo primero que nada, lo que más nos preocupa como fabricantes, que tú, usuario, yo, usuario, tengamos la seguridad de que el producto que estoy usando no me va a dañar, no va a dañar a mis seres queridos y no va a dañar a mi patrimonio. Segundo, el compromiso social de eficiencia energética. Tenemos que recordar que tenemos un compromiso con la sociedad y que tenemos que lograr todos los días consumir menos energía. Lo hemos dicho muchas veces, no hay energía más barata que la que no se consume, pero además de los hábitos de consumo, el hacer, como lo vimos en el ejemplo de estos refrigeradores, una disminución energética que nos permita usar otros productos a menor costo, pues eso es parte de nuestra responsabilidad social. Y por último, que todo esto se vea reflejado en nuestro bolsillo, en tu bolsillo, porque al final, pues tu cuenta de energía eléctrica llegará más económica y podrás derivar ese dinero hacia otros bienes. Con esto concluyo y agradezco muchísimo a todos ustedes por la invitación y a toda la audiencia por brindarme su tiempo y atención. Muchas gracias. Muchas gracias, muy interesante su ponencia, ingeniero Hugo Gómez. Gracias por todos los datos que nos compartió para poder conocer todo lo que tenemos en nuestro hogar relacionado con normas. Antes de continuar, les recordamos que en nuestros chats de YouTube y de Teams Live nos compartan cuáles son los temas de interés que ustedes quisieran ver en los siguientes webinars. Ya nos propusieron el tema de agua, nos propusieron los temas de turismo, el tema de construcción.
Entonces, les agradecemos que nos sigan dando temas para que nosotros podamos seguir alimentando estos webinars de los jueves de Aprende Más. Vamos a continuar. Está con nosotros el ingeniero Gerardo Hernández Garza. Él es ingeniero mecánico electricista por el Instituto Tecnológico de Monterrey. Él es fundador y director general de Industrias Radson, institución con más de 50 años de operación. Él fue consejero de la Entidad Mexicana de Acreditación durante mucho tiempo. También ha sido presidente de Normalización y Certificación NICE y recientemente dejó el cargo como presidente del Consejo Mexicano de Normalización ICOMENOR. El ingeniero Gerardo Hernández tiene gran experiencia relacionada con las pruebas de laboratorio. Como ya les comenté, tiene más de 50 años de operación las Industrias Radson. Entonces, le doy la palabra. Por favor, adelante, ingeniero Gerardo. Muchas gracias, Vero, muy amable. Y bueno, quiero saludar también a Maribel, que es parte de los ponentes en este webinar. También a mi amiga Maribel, a mis amigos Hugo, por un lado, Hugo Gómez Sierra, Odón de Buen y Gabriel Mata. Y bueno, en esta ocasión es difícil para un servidor ser ya el tercero, ¿verdad? Cuarto, por ahí que participa en este webinar, porque quienes me han antecedido, pues también tienen una amplia experiencia, muchísimo conocimiento, que ya lo han dejado ver. Y bueno, hace un poco más difícil la presentación de un servidor. Pero aquí, una de las cosas que quisiera yo dejar muy claro es, y lo mencionaba por ahí ya Hugo, por ahí, que en el sentido de que pues puede haber normas oficiales que son regulaciones técnicas, pero si no hay una infraestructura para evaluarlos, pues de nada sirve la norma. Así es como si hubiera infraestructura y no hubiera normas, tampoco serviría para nada esta infraestructura de la calidad. Una norma oficial mexicana, pues es la regulación técnica y es de observancia obligatoria. Estas NOMS, cuyo fin esencial es el fomento de la calidad para el desarrollo económico y la protección de los objetivos legítimos de interés público previstos por la recientemente publicada Ley de Infraestructura de la Calidad. Los objetivos legítimos, ¿qué son los objetivos legítimos de interés público? Bueno, las NOM son estos objetivos legítimos y las NOM tienen como finalidad el atender las causas de los problemas identificados por las autoridades normalizadoras, como en este caso la CONUE es una autoridad normalizadora, la DGN es otra autoridad normalizadora, pero sí hay varias más de varias dependencias y varias secretarías del sector público. Y todas estas tienen esa finalidad, el cómo proteger y promover la salud, la vida del ser humano, el proteger también, ya lo decía hace unos momentos Hugo, todo lo que es el patrimonio de las personas, pero también es la protección a la integridad física, a la salud, a la vida de los trabajadores en los centros de trabajo, es la seguridad alimentaria, es la protección a la producción orgánica de organismos genéticamente modificados, es también la seguridad alimentaria, es también la protección a la educación y cultura, es también pues todo lo que es la protección para los servicios turísticos, el cómo deben ser los servicios, el qué, cómo deben de estar regulados estos servicios turísticos, la seguridad nacional, es otra cosa que también las normas oficiales mexicanas tienen que cubrir y es parte de su finalidad, el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, la protección al medio ambiente, ya se mencionaba ahorita con lo de eficiencia energética, que indirectamente también es una protección al medio ambiente y al cambio climático, un sano desarrollo rural y urbano. También las normas oficiales mexicanas buscan la seguridad vial, la protección y el derecho a la información, la protección de las denominaciones de origen. Es decir, son muchas cosas las que realmente cubren las normas oficiales mexicanas. Nosotros
y en esta ocasión un servidor me voy a abocar principalmente a las normas oficiales mexicanas que son de seguridad de producto y normas oficiales de eficiencia energética de todos los productos electrotécnicos que participan, y ya lo hemos mencionado anteriormente, en la vida diaria de cada uno de nosotros. Aquí es importante también mencionar que estas normas, así como los estándares, incluyendo los procedimientos de la evaluación de la conformidad, deberá sustentarse en normas y estándares internacionales o partes pertinentes que en ellas estén, para que realmente nuestra norma oficial mexicana pueda cumplir con los requisitos establecidos en la Ley de la Infraestructura de la Calidad. Para esto, deberá también brindarse un trato no menos favorable que a los productos nacionales, a cualquier producto de importación. Es decir, las normas oficiales mexicanas deben de darle un trato similar a un nacional que a un producto importado. Para productos, las prescripciones definidas en las NOMS o estándares, estas se definen en función de las propiedades y el uso, y no en función del diseño o de las características descriptivas, para no propiciar el que haya un beneficio sobre ciertas marcas, sino más que nada es los productos en general que deben tener para un uso específico. Y como les comentaba, son normas oficiales de seguridad de producto y por otro lado normas oficiales de eficiencia energética. Y aquí en este tema de normas oficiales de eficiencia energética, quiero realmente también enviar una felicitación a mi amigo Odón de Buen y darle realmente un gran reconocimiento a la CONUE y a todo el personal que participa en la CONUE por estar ahora celebrando hace unos días, el 28 de septiembre, que cumplieron 31 años de haber sido fundados. La CONUE, cuya misión es el promover el óptimo aprovechamiento sustentable de la energía mediante medidas y mejores prácticas para el uso eficiente de la energía, con el trabajo que ha venido haciendo a través de los años, realmente ha promovido mucho lo que es la eficiencia energética. Y es un trabajo que diariamente hace la gente de CONUE, me consta, porque he participado en algunos de los comités consultivos, en algunos de los grupos de trabajo, en donde lo importante es cómo se contemplan los intereses de la industria, por un lado, del consumidor, de la academia, de la autoridad y también de los agentes de la evaluación de la conformidad que participan en la elaboración de estas normas oficiales mexicanas. No es fácil coordinar esos trabajos, sin embargo, la CONUE lo ha hecho bastante bien, así como en el caso de las normas de seguridad lo hace la Dirección General de Normas. Aquí es bien importante también mencionar que esas normas oficiales mexicanas no es para que se hagan en una ocasión y nos olvidemos de ello, no. La tecnología está cambiando de una manera muy acelerada y eso obliga también a los organismos nacionales de estandarización, a las autoridades de normas oficiales mexicanas, a estar haciendo un trabajo de revisión de esas normas. Y si anteriormente las normas duraban 15, 20 años, aunque debía de ser con una revisión de no más de 5 años, sin embargo, había casos en que las normas duraban 15 o 20 años. Ya no es el caso. Ahora, con el trabajo de estos organismos normalizadores, pues se ha venido haciendo una revisión constante de los mismos y eso es en protección, es para protección del mismo consumidor principalmente, independientemente de que también sea para gobierno, que sea para la industria, porque lo obliga a la industria a tener productos más eficientes. Y con esto de las normas oficiales mexicanas y difundiendo el conocimiento de las normas oficiales mexicanas, pues
Esto genera que los consumidores realmente hagan cada día compras que son compras inteligentes, porque tienen información, cosa que de no haber normas oficiales mexicanas, de no haber estándares, pues no tendrían esa posibilidad de tener información a la hora de estar haciendo una compra y poder tomar decisiones inteligentes. Bueno, la siguiente, por favor. Ya lo han mencionado ahorita, la cantidad de productos con los que diariamente estamos todos en contacto, ¿verdad? Refrigeradores, acondicionadores de aire, lavadores de ropa, lavadores de lavavajillas, secadores de ropa, enfriadores de vinos, hornos de microondas, batidoras, licuadoras, cafeteras, bueno, muchísimas cosas, tostadores, cuchillos eléctricos, ventiladores, las lámparas, que como bien se mencionaba anteriormente, las lámparas, de ser lámparas incandescentes, pues ya ahorita prácticamente no existen las lámparas incandescentes, pasaron a ser lámparas ahorradoras, y finalmente lo que tenemos en la actualidad, gran parte de ello, es lámparas y luminarios de LEDs, que son mucho más eficientes y que, bueno, para ello contamos también con normas oficiales mexicanas elaboradas precisamente en CONUE para que los productos que se van a comercializar en México cumplan con ello. De otra manera no se podrían comercializar o no se pueden comercializar en el mercado formal. Ya lo mencionaba Maribel, hay un mercado informal que, bueno, pues habría que ver cómo podemos también convencer a este importante sector del mercado de que deben de cumplir también con las normas oficiales mexicanas para protección de sus compradores, ¿verdad? Porque finalmente son sus clientes y tendrían que buscar cómo protegerlos, ¿verdad? Entonces, es una gama mucho, muy amplia de productos y todos y cada uno de ellos deben de ser probados. Hay infraestructura de la calidad para probar cada uno de estos productos, como ya lo veremos aquí enseguida. La siguiente, por favor. La anterior. Hay muchos productos que se prueban. Aquí, por ejemplo, les voy a presentar lo que son los refrigeradores domésticos, que hemos estado hablando de ello, que hay normas de seguridad de producto para los refrigeradores domésticos, que diariamente tenemos que estar probando estos dispositivos que pues son de uso común en nuestro México y que, bueno, afortunadamente la industria ha venido sacando cada vez productos que son más eficientes, productos que son más seguros. Y, por ejemplo, en este caso de los refrigeradores, ¿qué pruebas son los que le hacemos en los laboratorios? Y ya no me voy a detener a hablar un poquito de que estos laboratorios, pues son laboratorios obviamente acreditados y posteriormente aprobados por la autoridad, ya fuese para normas de seguridad de producto por la Dirección General de Normas o para normas de eficiencia energética por la CONUE. Y la acreditación, pues que ha venido siendo la entidad acreditadora por excelencia, que ha venido siendo EMA. Esto pues nos da realmente una carta de presentación. Somos laboratorios, todos los laboratorios que integramos esta infraestructura de la calidad y que estamos acreditados, somos laboratorios confiables, laboratorios que podemos emitir informes para efectos de certificación. Y ya será eventualmente los organismos certificadores quienes emitan el certificado de cumplimiento, si es que así lo definen las pruebas y el informe de pruebas que se entregue. Pero en este caso, como les mencionaba, para lo que son los refrigeradores domésticos y la parte de seguridad de producto, bueno, se checan muchas cosas. Recientemente, las normas de aparatos eléctricos, la NOM 003, se modificó, y lo digo recientemente porque fue en el 2014, pero en realidad
venía con una, con un escalonamiento que fue hasta el 2017, cuando se terminó de, cuando se puso ya en vigencia la norma completa. Y entonces, ahora en este momento, está esta misma norma ya en revisión. Hay un grupo de trabajo que está participando en un proyecto de revisión de la NOM 003, porque como les comentaba, los productos constantemente están siendo modificados por el avance de la tecnología. Y de las pruebas que hacemos son, por ejemplo, desviaciones de corriente y potencia. Realmente hacemos pruebas para determinar realmente cuál es la corriente y la potencia que utiliza cada uno de estos aparatos para que se compare con la etiqueta que estos aparatos muestran, de tal manera que cuando un consumidor está en un punto de venta tratando de comparar para comprar un dispositivo de estos, pues puede haber realmente que el equipo que está comprando tiene ciertas capacidades y esto le permita poder tener una comparación con diferentes marcas y tomar la que crea más conveniente, no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista de seguridad y el punto de vista de eficiencia, porque cada vez es más que tenemos que analizar este tipo de compras, no nada más como el valor inicial de la inversión, sino también el costo del mantenimiento de los equipos, que a la larga puede ser mucho más caro que la inversión inicial. Así como se prueba eso, se hacen pruebas de calentamiento para evitar, para realmente asegurarnos que el equipo, aunque sufra un calentamiento, sus componentes, como son cables, como son motores, no van a generar un incendio, como los que ya se comentaban actualmente. Porque en el momento de que haya alguna falla eléctrica y que pueda haber una sobretensión, esto pudiera generar que algunos de los cables sufrieran un deterioro en su aislamiento, y posteriormente esto puede ocasionar ya sea el que el usuario pudiera tener un daño en su salud al hacer contacto con estos cables, o que si ese cable hace contacto con un material combustible también del mismo aparato, pueda generar un incendio. Entonces, se hacen ese tipo de pruebas, se bloquean los motores, y esas son pruebas realmente muy drásticas que inclusive todas estas pruebas para estos equipos son destructivas. Estos equipos ya no, una vez que pasan por estas pruebas, ya no son, ya no están disponibles para poderse vender, estos quedan totalmente fuera del mercado. Pero estas pruebas, por ejemplo, el bloqueo de motores, también implica el que estos motores, al momento de que son bloqueados por un X tiempo, sus devanados resistan y no empiecen a subir su temperatura más allá de lo que la norma especifica. De esta manera, aseguramos que aún con ese problema tan grave como un rotor bloqueado, no va a generar un incendio. También hay pruebas de estabilidad para que estos equipos en ningún momento vayan a poder volcarse y puedan generar o derrames que también generen algún problema eléctrico o puedan dañar a las personas. También se hacen unas pruebas de simulación de fuga de refrigerante. Esto es importante porque en los conductos del refrigerante pudiera haber alguna fuga y la norma especifica el método de prueba para que en el punto más débil se pueda hacer esta prueba y determinar que la concentración de gases que se fuga en X tiempo no es dañina para la salud. Entonces, algo también muy importante que recientemente se integró a este estándar, y ya habemos
muchos laboratorios en México que tenemos la capacidad también para hacer este tipo de prueba. Y finalmente son pruebas de resistencia al fuego para asegurarnos que aun cuando hubiera en alguna parte interna algún plástico y que pudiera generar una combustión, que esa combustión se apague en menos de 30 segundos y eso estaría cumpliendo con la norma para evitar que esto pudiera generar un incendio y un accidente mayor. Adelante. También hay pruebas de seguridad que se aplican a las lavadoras, lavadoras de ropa, algo también ya muy común en México. Y para esto se requieren, tanto para estas pruebas de refrigeradores como para las pruebas de las lavadoras, algunos equipos que son especializados. Deben de hacerse las pruebas en una cámara especial, en donde se trabajan a una temperatura X, definida también por el método de prueba. Se hacen pruebas similares a algunas de ellas a los refrigeradores, pero adicionalmente se hacen pruebas de durabilidad, de carga y pruebas también de carga no balanceada. No siempre las personas, no solamente, iba a decir las amas de casa, no son solamente las amas de casa, también somos los hombres quienes en algunas ocasiones tenemos que estar haciendo esta chamba y ya hemos aprendido y no somos tan malos para eso. Entonces, debemos de saber también cómo se carga una lavadora, pero aún sin saber cómo se carga una lavadora y cargándola mal, esta lavadora debe tener la capacidad para mantener su balanceo y que esto no genere un problema de mecánico por un lado o un problema térmico también en esto. Adelante. También hay pruebas de seguridad que se aplican a los acondicionadores de aire. Este es un punto muy importante que sí quiero comentarles por ahí y pues es de interés para el público en general el que pues sepan realmente cómo deben de comprar un acondicionador de aire y qué confianza van a tener a la hora que están comprando un acondicionador de aire que tiene su etiqueta de que cumple con la norma oficial mexicana, por un lado de seguridad y por otro lado de eficiencia energética. Bueno, y en este caso se diseñan unas cámaras especiales para poder hacer las pruebas a los acondicionadores de aire, en donde tienen dos compartimentos. En uno de ellos es que se le llama cuarto exterior y el otro cuarto interior. El cuarto exterior es en donde generalmente estaría una condensadora, la parte que generalmente está fuera de la casa y que puede estar en condiciones de temperatura desde, vamos a decir, en extremas, ¿verdad? Desde menos 15 grados centígrados hasta 50 grados centígrados. 50 grados, pues sí conocemos algunos lugares de aquí de México en donde están a esas temperaturas. Y aquí lo interesante es que el método de prueba exige que se hagan las pruebas conforme a lo que en su instructivo dice el aparato que va a trabajar. Si el instructivo dice que puede trabajar estando desde cuando va a estar enfriando, que puede estar en un lugar que esté hasta 50 grados centígrados, y se tienen que hacer las pruebas y se hace una simulación en este cuarto exterior para llegar a 50 grados centígrados. Y en el cuarto interior, si va a estar trabajando para enfriar, pues a la temperatura 27 grados centígrados. Y con eso se determinan los consumos que se tienen, porque son muy diferentes los consumos que se tienen si se hace la prueba a 50 grados a que si se hace la prueba a 25, 30 grados. Entonces, es bien importante esto, porque esto va a ser una simulación real de lo que son las condiciones bajo las que estaría trabajando un equipo. Y eso es uno de ellos. Por otro lado, si regresamos al anterior, por favor. También en estos mismos acondicionadores de aire se hacen pruebas de derrame, se hacen
lo que ya les comentaba, pruebas de bloqueo de motores, inclusive el compresor. Se hacen unas pruebas para bloquear el compresor, que ya es mucho, muy drástico, pero se hacen estas pruebas para asegurarnos que aún bajo esa condición tan drástica no vamos a tener un problema en nuestra casa de que se vaya a generar por ahí un incendio. Se hacen pruebas también de presión. Si los serpentines que trabajan en los acondicionadores de aire normalmente trabajan a una presión X, y la prueba que se hace es generando una presión de 3 veces la presión de diseño del aparato. Esto también nos garantiza de que esos serpentines no van a generar una fuga de refrigerante, que pudiera ser también un riesgo, independientemente de que también pues es que se dañe el aparato y que sea un daño al patrimonio del consumidor. Y asimismo se hacen pruebas de resistencia al fuego, se hacen pruebas de resistencia a la humedad. En esto pues tenemos algunas cámaras en donde se simula la lluvia, y realmente la lluvia le cae a las condensadoras, que son las que están en el exterior, y posteriormente se hacen las pruebas para que no haya cortocircuitos, no se generen corrientes de fuga, no se generen condiciones que puedan motivar una lesión para quienes están utilizando esos equipos. Adelante. Asimismo, en las pruebas de eficiencia energética de acondicionadores de aire, estas lo hacemos en una cámara ciclométrica, que también es una cámara que consta de dos compartimentos, una cámara donde se instala la condensadora, y se hace la instalación tal cual la tenemos cada uno de nosotros en nuestros hogares, y en la cámara interior se instala lo que es la evaporadora. De tal manera que en la pared que los divide, por ahí se hace la conexión de lo que son los gases refrigerantes, de lo que son los condensados, para que pueda trabajar en condiciones normales. Y aquí lo que se busca es realmente ver que el equipo trabaje con una eficiencia de acuerdo a la eficiencia que está determinada en la norma oficial mexicana. Y esto es algo interesante también. Estas eficiencias no son para siempre, ¿verdad? Estas normas oficiales mexicanas, como ya les comentaba, se revisan, y de las cosas que principalmente se revisan es el nivel de eficiencia energética. Y obviamente en ocasiones hay quienes se resisten, de quienes participan en estos comités consultivos, hay quienes se resisten a que se pueda mejorar la eficiencia, porque pues en algunos casos esto motiva que haya una innovación en el equipo para que pueda tener un trabajo más eficiente, pero pues finalmente se aceptan, y cada ocasión que hay una revisión de la NOM se mejora la eficiencia. Y para eso están esas etiquetas amarillas, las famosas etiquetas amarillas, donde es importante el que las sepamos leer muy bien, ¿verdad? En esto viene la información del aparato que queremos comprar, del acondicionador de aire que queremos comprar, viene de cuáles son sus características, a qué voltaje trabaja, qué corrientes tiene, qué consumo tiene, y cuál es su eficiencia energética, y lo compara con la eficiencia energética de la NOM. Si el equipo no da la eficiencia energética que la NOM especifica, el laboratorio emite un informe de prueba con no cumplimiento. Y obviamente... Ingeniero Gerardo. Sí. Hola, vamos a pasar con el siguiente ponente, si nos permite, porque estamos ya un poquito fuera de tiempo para que le pueda dar permiso al otro ponente a terminar su ponencia. ¿Está bien? Muchas gracias.
Vamos a continuar con la ponencia del ingeniero Gabriel Mata. Él va a platicarnos sobre la certificación a productos electrónicos de uso doméstico. Él es maestro por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en la parte de Derecho Internacional. Se ha desempeñado como jefe del Departamento Consultivo en la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía, en donde vio varios procedimientos de elaboración de normas. Posteriormente fue subdirector de apoyo a las negociaciones comerciales multilaterales y actualmente él es director de productos de TÜV Reynald de México, organismo de certificación de productos. Adelante, maestro, por favor. Muchísimas gracias, Verónica. Gracias a todos. Primero, gracias a la Entidad Mexicana de Acreditación por la invitación y por incluirme en este espacio. Un abrazo a la distancia a todos mis colegas panelistas. No puedo estar más de acuerdo con Gerardo. Ya me toca a mí cerrar aquí la puerta. Es un poco complicado después de todas las brillantes aportaciones que han hecho mis colegas. Pues es un poco complicado, pero haremos lo mejor posible. Adelante, por favor. Me identifiqué mucho con esa pasión de mis colegas. La normalización es un tema muy apasionante. Es un tema que te permite aprender siempre día a día y jamás quedarte con algo completo. Día a día aprendemos algo diferente y es algo que vemos invisible en nuestro hogar. Es algo que vemos invisible a todas partes en la que vamos. Ya lo decían anteriormente en un tema, por ejemplo, de la casa, protección civil. Tu casa donde estás tiene instalaciones eléctricas que tuvieron que cumplir con una normativa para que fueran instaladas. Tienes la eficiencia energética, el refrigerador donde guardas tus alimentos. Tienes la información comercial de los alimentos que consumes. Y tienes la seguridad de producto que es de tu computadora, tu teléfono celular, los aires acondicionados, las lavadoras, etcétera. Todos esos aparatos que usas día con día para poder estar en tu hogar cumplen con una regulación y tienen un propósito. Adelante, por favor. No voy a aburrir con la definición, prefiero explicarles un poco. Lo que comentábamos anteriormente y comentaban mis colegas es que el proceso inicia con una regulación, inicia con una normativa. Esta normativa tiene un propósito, puede ser la parte de regular la eficiencia energética de algún producto en específico, puede ser darles información a ustedes como consumidores al momento de comprar un producto, puede ser cuidar que el producto que están comprando no se incendie, no les genere un choque como vimos en el video de Maribel, las luces de Navidad, cómo se incendian y cómo provocan una catástrofe, inclusive la pérdida de vidas. Tienen un propósito y sale la regulación. Ahora, ¿qué sigue? Lo comentaban también Maribel, sigue la parte de la acreditación, que es la que se encarga de a nosotros, bueno, a los demás que vamos a estar en todo el proceso de verificar que los productos cumplan con las regulaciones. La entidad de acreditación, la entidad mexicana de acreditación, nos audita a nosotros, revisa que tengamos la competencia técnica para poder evaluar ese cumplimiento, que tengamos la infraestructura adecuada. Y ya que tenemos esa acreditación, posteriormente solicitamos la aprobación por parte de la autoridad que emite esta regulación para tener la aprobación y la acreditación y así poder hacer esta evaluación. Después sigue la parte que Gerardo comentaba, que es la parte de los laboratorios, hablando principalmente en un tema de seguridad de producto. Los laboratorios se encargan de hacer todo ese proceso, todas esas pruebas que marcan la regulación y estar arrojando los resultados. Ellos realizan un informe, ejecutan todas las pruebas y, como bien comentaba Gerardo, se emite ya sea una de no cumplimiento en ese informe de pruebas o se pone estos resultados de acuerdo con la propia normativa. Y después de que se tiene esta parte de las pruebas, viene la parte de los organismos de certificación. Yo voy a usar una analogía para explicarles un poco a qué se refiere estas situaciones. Como cuando ustedes van al doctor y el doctor les manda hacerse un estudio. Entonces, ustedes van al laboratorio, les hacen un estudio, ya sea sanguíneo o de alguna otra fuente, y les entrega un informe. Ese informe, ustedes lo agarran y se lo llevan al doctor. Doctor, aquí está el estudio que me pidió. Y el doctor lo que va a hacer, lo va a interpretar y les va a decir, de acuerdo con otros factores, como pues, evidentemente su edad, su peso y otras condiciones, otras variables,
les va a decir si hay algo que hacer o si está todo en perfecto orden. Hagan de cuenta que los organismos de certificación es un PAC, hace una situación PAC. La siguiente, por favor. Lo que el organismo de certificación hace es nosotros recibimos toda la documentación relacionada con el producto que estamos solicitados a certificar. Nosotros recibimos el informe, dentro de la información que recibimos, es este informe de laboratorio que comentaba Gerardo. Lo interpretamos, vemos todos los resultados, pedimos el manual del producto, vemos cómo es la operación del producto, si que es las advertencias que la propia norma marca están incluidas en el propio manual, evidentemente todos los consumos eléctricos están de acuerdo a las pruebas que se hicieron. Hacemos esta evaluación también usando el diagrama eléctrico, donde vemos la estructura interna del producto. Y evidentemente revisamos la etiqueta, que los modelos el modelo que fue probado con lo que se está solicitando para certificación, pues evidentemente sea lo que fue probado y que fue probado de acuerdo con los consumos y con la información que el producto está comunicando. Ahora, ya está la certificación, habemos muchos organismos de certificación que apoyamos en esta parte. Ustedes como consumidores, ustedes como público, ¿cómo pueden lograr estas buenas prácticas en esta situación? Pues evidentemente cuando compren un producto, busquen el logotipo NOM. Asegúrense que existe, tiene este marcado en el producto, a veces viene en el empaque, a veces viene en el producto directamente, a veces lo cortan en la etiqueta. Siempre busquen que tenga este logotipo de cumplimiento con las regulaciones. Adelante, por favor. Otra es, por favor, siempre lean el manual. Lo comentaba Hugo, a veces no nos informamos correctamente con la cuestión de la instalación o la cuestión de operación. Siempre, por favor, como consumidores, una recomendación para tener una buena práctica, siempre lean el manual. No se guíen porque, es que es bien fácil. Y a veces se generan malas conexiones, a veces pueden dañar al producto por no instalarlo o no operarlo adecuadamente. Por favor, el manual es uno de los elementos que revisamos mucho en la parte de certificación y está ahí por algo. Revisen cuáles son las advertencias, léanlo bien antes de instalarlo y operarlo. Y como un tercer consejo dentro de las buenas prácticas es, por favor, naveguen mucho en la página de Profeco. Tiene unos artículos buenísimos. Hay un artículo que es brújula de compra. Vienen muchas recomendaciones sobre muchos productos, cuáles son los productos que son los mejores en el mercado, de acuerdo con los que ellos han revisado. Y tiene otras que son alertas al consumidor. Hay mucha información de coches específicamente, pero también incluye otros artículos referente a productos que han encontrado con incumplimiento o que argumentan estar cumpliendo y realmente no cumplen, ostentando inclusive hasta el logotipo NOM falso, falsificado. Y es muy importante que se mantengan informados. La Procuraduría hace un excelente trabajo y esta es otra de las formas, de las fuentes con las que ustedes pueden mantener una buena práctica y enterarse y conocer más de los productos que están comprando. Por esta parte yo cierro la presentación. Quedo abierto a cualquier pregunta, respuesta, y ahí están mis datos. De cualquier manera, estoy a sus órdenes para lo que lleguen a necesitar. Y nuevamente, muchas gracias por este espacio. Muchas gracias al maestro Gabriel Mata. Antes de continuar con las preguntas y respuestas, los invitamos al siguiente webinar. Es el 8 de octubre. El tema es gas, uso seguro y eficiente. El día viernes se abre el registro para que ustedes puedan tener ya las ligas para conectarse el próximo jueves de Aprende Más. Vamos a iniciar con la sección de preguntas y respuestas. Tenemos varias preguntas que han estado llegando por el chat. Hago la primera para el ingeniero Odón de Buen. Nos preguntan ¿por qué se quitaron los programas de enseres domésticos y lámparas de eficiencia energética que tenía la Comisión Federal de Electricidad? Si nos puede explicar, por favor. Bueno, esas definiciones no corresponden a la CONUE, vale aclararlo, aunque sí estamos informados. Siguen presentes en un fideicomiso que está a cargo de la CFE, que es el FIPATERM, que está ubicado en Mexicali, que opera para todo el país, pero ellos continúan con este tipo de programas en el país. También el FIDE tiene algunos de estos programas, pero quizás los que se refieran son los programas masivos que en general tienen recursos del gobierno federal, que no son tanto iniciativa de estos organismos. Entonces,
Eso se ha detenido, no ha habido nuevos programas, pero más bien es definición de la propia Secretaría, de CFE en particular. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, maestro. ¿Dónde? Para el ingeniero Gerardo Hernández, nos preguntan, bueno, reconocen la labor de Radson en los 250 años y preguntan cuándo tendrá las pruebas de la NOM 01 en las instalaciones de Naucalpan. Sí, como no, con mucho gusto. En Monterrey ya tenemos acreditada la NOM 001 y en México, en Naucalpan, la debemos de tener en diciembre de este año. Perfecto, entonces esperaremos a diciembre para que podamos tener ya esa norma para todos nosotros aquí en el centro del país. Muchas gracias, ingeniero Gerardo Hernández. Otra pregunta para el ingeniero Hugo Gómez. Nos pregunta que como usuaria no siempre puede comprar en tiendas de supermercados y ha comprado en mercados ambulantes y ha encontrado series de luces navideñas que ostentan el sello NOM y si estas son viables o puede ser falso ese sello. Bueno, tengo buenas y malas. La buena es que efectivamente tener el NOM debería de ser suficiente garantía. Desafortunadamente, pues sí hay todo un mercado de piratería y de falsificación que es muy difícil detectar si no se tienen ojos expertos. Yo recomendaría, y sé que esto a veces no es la mejor respuesta, pero buscar comprar equipo en establecimientos de buena reputación, digo, y más en un equipo que va a ser por muchos años, que va a ser, que garantiza la seguridad, como dije, el patrimonial y personal. Yo no pondría mi en tela de juicio esto nunca. Muchas gracias. Pregunta para la maestra Maribel López. Nos dicen que hay varios aparatos o enseres domésticos que utilizan agua, que si hay algo acreditado relacionado a normas con agua, que también son utilizadas normalmente en los hogares. Claro que sí, Verónica. Muchas gracias. En este webinar nos dedicamos mucho más a la parte de aparatos electrodomésticos, utensilios. Sin embargo, el próximo jueves vamos a tener gas. También nos van a acompañar los representantes de la Asociación Nacional de Fabricantes de Aparatos Domésticos, ANFAD. Nos van a hablar de todos los aparatos que utilizan gas en el hogar. Y luego vamos a tener el webinar de agua. Tenemos desde pruebas para tomas domiciliarias, alcantarillados, regaderas, grifos, inodoros, fluxómetros, en fin, hay muchas normas en el hogar. Hoy nos dedicamos a un pequeño sector. Tenemos todas las normas de la construcción que también son importantísimas. Los invitamos a estar pendientes de nuestros webinars porque vamos a ir ampliando cada semana todo esto de las normas, pero hay una importante infraestructura acreditada en agua y bastantes normas en el sector también del agua. Gracias, Vero. Muchas gracias. Una última pregunta para el maestro Gabriel Mata. Nos dicen que si tiene un top 10 o un top 3 de cuáles son los enseres o productos que más certificados se llevan en la parte de normatividad, que ya están en nuestra casa. Top 10, no, definitivamente todos los que estamos comentando aquí, los que se comentaron, refrigeradores, lavadoras, pantallas, equipos de reproducción de video, las propias computadoras que utilizamos, son muchísimos, no podría enumerar 10 en específico, sobran, son como 20, 30, 50, pero son los principales, ahorita los que comenté son los principales. Muchas gracias. Y esta que nos hicieron dos ya para el ingeniero Don De Buen, nos dice que los refrigeradores antes utilizaban más energía para trabajar, pero duraban años, que actualmente han mejorado con respecto a la eficiencia energética, pero su durabilidad ha disminuido considerablemente, que si estos son desechables o hay alguna forma de trabajar con ellos. (Risa)
Esa es la pregunta, está chica. El micrófono, por favor, ingeniero Dondewen. Voy a responder con gestos. No, no podría yo responder a la pregunta porque no tengo evidencia de que si duran más o menos. Lo que sí puedo decir es que la industria, y esto lo he escuchado de Mabe, está pensando en cumplir con lo que se exige en Europa, de que los fabricantes sean responsables del reciclado de los materiales. O sea, es parte de una nueva estrategia de manejo de este tipo de sistemas, donde puede ser intercambiable, porque además, si va a seguir mejorando la eficiencia, conviene cambiarlo más seguido, pero sí en la política de recuperar los materiales, que incluye esto a vehículos y otros equipos que usan energía. Muchas gracias. Bueno, como hemos visto todos, hay muchísima estructura acreditada relacionada con productos y enseres domésticos. Como lo comentaba, el de la norma 001, ya tenemos bastantes laboratorios en toda la República, inclusive en el centro del país, que están trabajando con nosotros para poderles dar esas pruebas a esos enseres y productos eléctricos. Vamos a terminar ya el webinar del día de hoy. Les recordamos que cada jueves tenemos una cita en punto de las 10 de la mañana para poder platicar sobre las normas, la evaluación de la conformidad, la acreditación, la metodología. Y recordándoles también que el próximo 8 de octubre el tema es gas, cuál es su uso seguro y cuál es su uso eficiente. Y también, bueno, obviamente el gas lo utilizamos en nuestros hogares. Y ahorita que la mayoría de nosotros estamos haciendo home office, es importante saber dónde está cada una de las normas para protegernos. Muchas gracias a todos nuestros ponentes. Les cedo la palabra a nuestra directora ejecutiva Maribel López para que haga el cierre final de este webinar. Muchas gracias, Verónica. Pues muchas recomendaciones, que hagamos webinars más extensos para que todos tengamos más tiempo de exponer. Nos recomiendan, perdón, Gerardo, porque creo que aquí se nos fue un poquito el tiempo. Nos recomiendan que hagamos webinars más profundos con temas más técnicos. Nos recomiendan que hagamos webinars de otros temas. Con todo gusto nos llevamos todas sus sugerencias. Vamos a estar trabajando mucho. Caname tiene webinars, CONU está permanentemente en webinars. Vamos a tratar de coordinarnos para entre todos cubrir sus inquietudes. Yo por lo pronto hoy, independientemente de esta interrupción abrupta que tuvimos, estoy segura que toda la información que se dio, lo único que provocó es que ustedes tengan más apetito de conocer más de los beneficios de las normas. Les agradezco mucho a los cuatro ponentes. Le reitero y le ofrezco una disculpa a Gerardo por el corte, pero la verdad es que sí empezamos a ver que se desconectaba la gente y dijimos mejor acabamos. Y muchos de nosotros tenemos además otras conferencias, pero vamos a buscar la manera de que todos podamos realmente exponer todo nuestro conocimiento de normas en estas pequeñas pláticas. Gracias a todos por su comprensión, por su paciencia. Felicidades por este excelente webinar del día de hoy. Gracias, Vero, a todo tu equipo. Gracias, Maribel. Gracias, Vero. Muy bien, muy bien. Hasta luego, Don. Hasta luego, Gerardo. Adiós. Thank you.